El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Las reuniones que Economía había mantenido con los frigoríficos desde que asumió el nuevo ministro Sergio Massa dieron sus frutos. Esta semana el secretario de Agricultura, Bailo, acordó con las entidades del sector donde estaba el consorcio ABC, que agrupa a los principales frigoríficos exportadores, a la Federación de Industrias Frigoríficas de la República Argentina y a la Unión de Industrias de la Cárnica Argentina, habilitar un 15% más del volumen peso producto de exportación de carne vacuna a partir justamente de septiembre. Este cupo adicional será por fuera de las categorías de vaca manufactura D y E, que justamente hoy se están enviando a China, y también por fuera de las cuotas europeas, tanto la Hilton como la 481 y la Kosher, y también la cuota asignada que tienen los frigoríficos a Estados Unidos, y ahí se incluye tanto a los novillos y a otras categorías de vacas. Van a quedar por afuera hasta el 31 de diciembre y cuando el gobierno revea esta medida, los 7 cortes populares, que son la costilla, la falda, el matambre, la tapa de asado, la nalga, la paleta y el vacío. ¿Qué representa esto? Si hoy se tiene en cuenta que los frigoríficos están exportando mensualmente alrededor de 30.000 toneladas peso producto, este 15% va a significar que los frigoríficos van a poder adicionar a su paleta de exportación alrededor de 4.500 toneladas más por mes. Según el vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentina, Daniel Urcía, esto significará alrededor de un ingreso adicional de 30 millones de dólares por mes. La medida le va a permitir a los frigoríficos diversificar un poco las exportaciones que están teniendo a China, que hoy por hoy es la gran aspiradora que tiene la carne argentina y que se lleva casi el 75% del volumen. En los primeros 7 meses del año, las exportaciones de carne vacuna han alcanzado el volumen de 357.000 toneladas. Eso significa un 6,6% más por encima de igual periodo del año pasado. Una señal que, con este aumento en el cupo para exportar, alienta el negocio de la exportación justamente de la carne vacuna. Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos. Conoce más en casafe.org.